vamos a seguirle porque este video va a quedar muy largo. Creo que lo voy a dejar, el que le interesa ver el video completo lo va a ver completo, el que le interese ver una parte pues va a ver solamente una parte. Pero bueno, este es el video de la Expo Guadalajara, así que pues si te lo quieres perder, allá tú, ¿no? Vamos a ver qué otros modelos de motocicleta nos encontramos. Y bueno, amigos, nos encontramos ya en la Expo Guadalajara. Acompáñenme a ver qué van a encontrar en esta expo. Disculpen que hay un poco de ruido, pues tenemos muchísimo ruido aquí, hay música y pues vamos a hacer lo que se pueda para que nos escuchen perfecto. Acompáñenme hasta el final del video, ya que vamos a ver bastantes marcas de motocicletas a gasolina eléctricas. ¿Qué motocicletas eléctricas trajeron aquí a la expo? Acompáñenme. ¿Quieres enterarte de todo lo que hay? Pues vamos a verlo. Amigos, nos encontramos en QJ Motor, motocicletas a combustión interna, son motocicletas a gasolina. Aquí tenemos estos nuevos diseños que acaban de llegar, pues es una marca nueva, nos acaban de comentar que tiene más o menos aproximado 2 años aquí en México. Estas motocicletas, miren, para todos los viajeros, todos los que les gusta andar en carretera, combustión a gasolina, obviamente. Es un motor, creo que de 350 centímetros cúbicos, motor en B. Acá tenemos en color naranja metálico y color que es un color cremita también. De este lado vamos a encontrar las motocicletas viajeras, las motocicletas todoterreno. Aquí tenemos este en color azul, miren, la ficha técnica es de 2 cilindros. Aquí lo podemos ver, la ficha técnica, no sé, a ustedes lo pueden pasar, pausar el video. Es 799, es un motor 799 es un motor 800 centímetros cúbicos. En color rojo también tenemos una acá, es un motor 698 centímetros cúbicos. Estas motocicletas especialmente para los viajeros, les puedes poner tu cajita en la parte trasera y perfectamente. Como ya les dije, amigos, estas motocicletas no son eléctricas, pero bueno, venimos a ver todas las motocicletas que se encuentran, todas las que participan aquí en la Expo Guadalajara. Ya tenemos esta otra opción que es todo terreno, viajera, para todos los que les gusta viajar por el mundo. Excelentes opciones. Esta motocicleta que es como una motoneta también, pues similar a la BM, no es una BM, obviamente no hay que comparar las marcas porque pues por ahí se puede molestar muchos, ¿no? Pero bueno, estas motocicletas tienen unos diseños bastante bonitos. Como les digo, son motocicletas, les repito, motocicletas a gasolina. La marca es QJ Motor. Estas motocicletas pues son más pequeñas, son de 249 centímetros cúbicos. El modelo es el ESA SRK 250 RS. Aquí lo tenemos. QJ Motors. Bueno, amigos, esta es la marca QJ Motors. Vamos a prenderla a ver qué tal se escucha. Ya está en neutral. Vamos a encenderla. Quitamos el cortacorriente. Pues no se escucha fuerte, tiene silenciador, pero se siente el poder, se siente el motor. A ver, ponela aquí. Muy chingón esta motocicleta, obviamente es una motocicleta gasolina. Nuestro contenido es de motocicletas eléctricas, nada que ver eléctricas con las de gasolina, pero por ahí puede haber a muchos fanáticos de las motocicletas a gasolina, y esta es una de las marcas que se está metiendo en este mundo. ¿Cuánto tiempo tiene esta marca que se está metiendo a esto de las motocicletas? 2 años. 2 años que se está metiendo ya en este tipo de aquí en México. Muy bien. Bueno, pues amigos, ¿qué costo tiene aproximado esta motocicleta 600? ¿Qué costo tiene aproximado esta motocicleta?
un costo de 159 mil. Ahorita por el hot sale. Por el, sí, promoción ahorita aquí también en la, en la expo. En la expo 159 mil 210 pesos, y precio normal 176 mil 900 pesos. Amigos, pues por ahí va a haber alguno que otro interesado en nuestro canal de YouTube. Vengan para que vean el tablero. Es un tablerito, un LCD, una pantalla color muy bonita, miren. Y vamos a encontrar toda la información de estas motocicletas. Vean el diseño que tiene, excelente diseño, muy deportivo, muy llamativo. Miren, aquí está la marca QJ Moto. Ahí está, una excelente opción. Pues no es eléctrica, pero me gustó muchísimo esta motocicleta eléctrica. Miren, se siente la vibración aquí en lo que es en el asiento. Ya extrañaba esta sensación de, las motocicletas a gasolina, combustión interna. Pero pues bueno, ahí lo tienen, amigos. Vean a quién nos encontramos aquí en la expo de Guadalajara, a nuestro amigo Mexican Biker del canal de, tienes canal en YouTube y sí, canal y en Facebook, Facebook y en todos, en para todo que lo sigan ahí todos los que les gustan las motocicletas a combustión interna. Que cuéntales un poquito aquí a todos nuestros amigos de motocicletas eléctricas, ¿qué es lo que haces en tu canal? Pues mira, más que nada datos interesantes, carnal. Yo también todo el tiempo estoy aprendiendo sobre las motos, a pesar de que ya tengo varios años en esto. Si algo veo nuevo en una moto que no conocía, me sorprende y creo que es relevante para el público, lo menciono. Como una vez, pues, tuve hace 3 años, creo, tuve una Ducati, una Panigale 859, creo, 2014. Sí. Y una vez se me ocurre quitar los plásticos, carnal, y me doy cuenta que no tenía chasis, güey. Que eso, esas motos tienen un sistema que se les llama, que se le conoce como motor autoportante. Ajá, sí. Y el basculante, carnal, se agarra el motor. El subcuadro se actuó, se agarra el motor, güey. Dices, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Entonces, todas cosas interesantes que a mí me sorprenden, güey. A sí, pesar sí. que dices, sabes de motos, pero pues cada día vas aprendiendo más. Es que cada día van sacando cosas nuevas, ajá, cosas que uno no conoce. Y pues siempre van saliendo modelos nuevos, van innovando, van mejorando. Al igual que las motos a combustión interna, gasolina, igual las eléctricas van innovando. ¿Mm? Tú dices que te acabas de comprar un modelito eléctrico. Ah, que sí, carnal. Me compré, puedo decir marca y todo el rollo, güey. Pues... ¿O no? No me sé. Compré una moto eléctrica. Pero no es para mí, es para mi esposa. Pero está, carnal, hermosa. ¿Nos puedes decir? Bueno, por ahí... van a saber nuestros amigos, no sé, pero por ahí fue un video muy viral, fue un video muy, muy controversial, muy, un video muy, no sé, muy peleado, hey, por el asientito de niños. Yo lo compré, carnal, compré la bicicleta con asientito para niños. Pero bueno, vamos a explicar un poquito aquí ese tema sobre los, el asientito para los niños. Como te acabo de comentar ahorita, no lo grabamos, pero se lo comenté yo ahorita a él. Yo grabé ese modelo, el de para 3 personas, para 3, 2 adultos y un niño. Ajá. ¿Por qué dije que lleva un niño en la parte delantera? Se lo acabo de comentar a él. Él como padre, tiene la responsabilidad de subir o no subir a tu hijo en la parte delantera, ¿no? Exacto. Obviamente con tu casco, obviamente tus protecciones. Y pues si él vive, por ejemplo, en un pueblo que no hay suficiente tráfico, él ve que no hay peligro, lo puede llevar. Pero si tú dices, bueno, yo me voy a meter a una calle bastante transitada, pues decido no llevar al niño, ¿no? Exacto. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Mía, que les estoy mostrando un producto que cuenta con ese asiento para niño. Es una opción. Ya ustedes deciden si suben al niño o no lo suben. De hecho, ahí te va yo qué pensé. Yo soy un enemigo y yo estoy en contra 1000% de que un niño se suba una moto. Ajá. Y ya es ilegal. Ya es ilegal en México. Ajá. Estoy en contra de que subir a un niño una moto, ya sea
para ir a la tienda, ya sea para cualquier cosa. Yo estoy en contra de eso, carnal. Pero fíjate qué contradictorio, porque la moto eléctrica que compré, que se considera una bicicleta, ajá, yo le compré un asiento porque es para mi esposa, ajá, y mi esposa va a llevar a sus niños. ¿Sí? Tú vas a decir, carnal, tú odias que la gente se suba a los niños, pero tú compraste una moto eléctrica para que tu esposa suba a tus propios hijos. Pero, como tú lo acabas, sí, de decir, al menos esa motobici eléctrica, ah, ¿se le puede llamar así? Es un triciclo. ¿Ok? Es un triciclo, ah, por las tres ruedas. La mía tiene dos, la que compré tiene dos. Tiene dos, muy bien. Bueno, las de tres ruedas son triciclo, las de dos ruedas pues son bicicletas eléctricas. Bicicletas eléctricas, ajá, ahí te va. Donde yo vivo, carnal, es un pueblo. Tú lo viste y ni, ajá, siquiera te lo platico. Es un pueblo, carnal, entonces nunca pasas por ninguna calle, ajá, que sea transitada. Digo, por todas las calles pasan coches, sí, sí, pero es un pueblo, carnal, van quedito, hay muchos topes. Entonces yo compré la bici para que mi esposa pudiera ir a su mandadito, que del tianguis, ajá, se quiere llevar a mi hijo o a mi hija, la suba a la motito y sean bien a gusto, carnal, a la escuela. Ni siquiera tocan la calle. No les permitiría, ajá, que salieran a la calle, y menos con un niño. Pero yo considero que para pasearse y divertirse, andar dando el rol, está maravillosa, carnal. Es que la es responsabilidad, mi opinión, ¿eh? Como les vuelvo a repetir, la responsabilidad, ¿de quién es? De uno. Sí, entonces, si tiene el asiento para el niño, tú subes al niño, ¿la responsabilidad de quién es? Del dueño de la marca. Exacto. Es tuya. Entonces, nosotros te decimos, tiene el asiento para el niño. Ya tú sabrás si lo quieres utilizar o no lo quieres utilizar. Ajá. Solamente la opción, ahí está, ¿no? Ahora, hay de niños a niños. Tampoco, sí, va a subir un bebé que no puede. Ah, no. Obviamente. Y también, ese pequeño asientito no lo veo tan resistente. Y la moto no está tan... Exacto, carnal. Hay que también tomar esos detalles en cuenta, ¿no? Pero la neta está hermosa esa moto, carnal. ¿Cuánto te corre? ¿150? A mí me... No, fuera bueno. Pues me dicen que la autonomía es de 50 kilómetros. De hecho, ni siquiera pregunté por la velocidad, carnal. No corren mucho. ¿Te dijeron el modelo y te digo la velocidad? No, me dijo la velocidad. La neta ni me interesó. Yo sé que mínimo 30 tiene que alcanzar. Pero no sé si llega a correr, sí, más. Pero mira, hay unos modelos. De hecho, si algún día ves por ahí algunos videos de los que voy a estar grabando, probablemente te voy a llevar muchísimas pruebas en subidas, bajadas, en pruebas de frenado, pruebas de todo, absolutamente todo. Por si te interesa, más adelante les voy a, yo creo, poner, que sí, voy a estar poniendo a prueba todas las motocicletas eléctricas, también todos los que les interesa ahí, vamos a estar poniendo todas las motocicletas a prueba, todas, todos los modelos los vamos a estar poniendo a prueba. Con dos personas, chingón, frenado, aceleración contra otros modelos, vamos a estar poniendo absolutamente a todo, y todo lo que nos comenten por ahí que pone este modelo a prueba en tal situación, lo vamos a poner. Muy bien, muy bien. ¿Contra la Ducati? ¿O no? ¿Cuántas motocicletas tienes? Ahorita tengo... 26. Mira, carnal, dicen que a veces, ¿cómo va el río? ¿Cómo va el dicho? Dice, a veces el pato nada y hay veces que ni agua bebe, carnal. Ahorita tengo nada más una moto. Pero ha habido ocasiones que he tenido la gracia, la oportunidad de tener cinco al mismo tiempo, carnal. Ajá. Ahorita tengo una Super 7, ajá, que es una de las que están allá, la blanquita, allá está atrás de un, sí, sí, stand. Sí, 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 ¿cuál? Y jala durísimo, y tengo una R6, ajá, pero pues ahorita la tengo guardada porque, güey, hago un video y dice la raza, es que ya me estás presumiendo. No, carnal, es la moto que tengo para hacer videos. Es la que tenemos para salir al mandadito. Ahí humildemente. Sí, 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 ya la otra, pues... La eléctrica, la eléctrica para el dominguito. Ahí está. Muy bien, pues bueno, te dejamos que disfrutes aquí la Expo Guadalajara. Nosotros vamos a seguir chambeando, vamos a seguir mostrando todas las motocicletas eléctricas, motocicletas a combustión interna. ¿Va? Y para todos los que no lo conocen, pues bueno, nos puedes mencionar tus redes sociales y tu nombre. Me pueden encontrar en YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y todas las redes sociales. Tinder. No. Tinder, que no lo vea mi esposa. Como Mexican Editor. Bikers. Mexican Bikers and Fighters. Y mi nombre es Rodrigo Ferrer. Muy bien. Un gusto conocerte, hermano, la neta, Y que disfrutes tu moto eléctrica en subidas. Gracias. Y a ver si de paso, número para echarte unos, pedirte unos consejitos, carnal. Ah, unos consejitos y unos cupones de descuento. Te haya visto antes de comprarla, güey. Hoy, el día de hoy, vamos a regalar scooter eléctricos. Aquí en Honeywell, en Guadalajara, vamos a regalar scooter eléctricos totalmente gratis. Para quienes. Y próximamente. Eso sí me interesa. Y próximamente, la marca de Honeywell va a estar regalando mensualmente de 1 hasta 5 equipos para todos los que comenten hashtag JaviVlogs
en todos los videos de aquí para adelante vamos a estar seleccionando personas y vamos a estarles enviando su scooter. Si a ti ya te interesa. Ah, yo jalo. Si te interesa algún scooter eléctrico, alguna motocicleta, vamos a regalar. Te voy a enseñar por ahí algún modelito, el BM06, BM05, uno de los modelos que tal vez vamos a regalar también ahí. Motos de hasta 60 mil pesos, totalmente gratis. Hágala. Para si tienes algún seguidor por ahí en el canal, igual lo puedes hasta mencionar. ¿Sabes qué? Van a estar regalando y regalando. Si a alguno le interesa, te lo vamos hasta enviar sin ningún costo. De hecho, le damos, carnal. Muy bien. Va que va. Muchísimas gracias. A ti también. Y ya saben, por ahí vamos a dejar las redes sociales de aquí de nuestro amigo para que quien guste seguirlo, pues ahí está. Y también suscríbanse a nuestro canal. Comenten absolutamente todas las pruebas que quieran que le hagamos a las motocicletas eléctricas. ¡Chao! Y bueno, amigos, ahora nos encontramos, miren, ¿qué tenemos acá en la parte trasera? El Segway, es un, ¿cómo le puedes llamar? ¿Un racer? Bueno, no, es de la gama, se llama Villan. Ajá. Es el Segway Villan SX10. ¿Nos puedes presentar un poquito sobre este modelo? Claro que sí, es un modelo de producción estándar, así decirlo. Trae un motor 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos. Ajá. ¿Turbo o no? Naturalmente aspirado, doble árbol de levas con 107 caballos de fuerza. 107. Y 110 newton metro de torque. Cuenta con 4x4 electrónico, incluye su winch, iluminación full LED, con unidades de proyector. Trae amortiguadores de gas con reguladores frontales. Trae asientos de cubo con cinturones de 4 puntos, transmisión automática. Tiene tablero TFT digital full color con y consola también de 10.4 pulgadas táctil full color también. Cuenta con faros. Trae ahorita de accesorio lo que es la jaula completa, barra baja design, trae medias puertas, trae antenas RGB y trae... ¿Son RGB? No, esas son normales. Vamos a verlo un poquito por la parte de adentro. Este se abre como todos acá, ¿no? Pues bien, amigos, en la parte de adentro, chéquenlo allá adentro para que lo vean ustedes ahí. Pues ya es un todoterreno muy equipado. Miren, pantallita color, ¿no? Hay una pantallota en la parte de aquí, es un Tesla. 10.4 pulgadas táctil con infoentretenimiento. Sí. Listo para instalar cualquier tipo de sistema de audio y de iluminación. ¿Cuenta con sonido ya? No, esos vienen sin ya sonido. Para que todos los accesorios van por aparte. ¿Ustedes venden los accesorios? Somos nosotros. ¿Dónde los pueden encontrar? Estamos ubicados en Anillo Periférico Norte, sobre Periférico y cruce con Avenida Tabachines. Aquí en Guadalajara. En Guadalajara. ¿Se encuentran en alguna otra parte? Solamente aquí. Solamente en Guadalajara. Ajá. Pues vamos a presentarlo un poquito por la parte trasera. ¿Lo quieres encender para que se escuche el motor? A ver, el poder. Vamos a ver. ¿Cuenta con encendido de botón? Amigos, tenemos también para que le coloquen aquí un remolque. Miren las luces traseras, las luces hermosas traseras de LED. Pues miren, para todos los que les gusta el todoterreno, la ruta, una excelente opción. También tenemos acá este otro carro o
de cuatro puertas, similar igual al Racer. Esta es la marca, miren. La marca es Segway. Segway, el modelo es Beyond SX10. Ajá. Es la versión 1000 aspirada, doble árbol de levas con 107 caballos de fuerza. Así como está, así lo entregan. Ajá, esta es la versión de 72 pulgadas. Hay una un poquito más chica que es de 64 pulgadas. Perfecto. Ya, esta obviamente trae los accesorios, se puede entregar así si gustan. Con la rueda de arriba también lo entregan. Ajá, es el, la refacción. Ajá. De accesorio, la jaula, la barra, las antenas RGB, las antenas y las medias puertas. Perfecto, se me hace muy bonito. ¿Nos puedes presentar aquel un poquito? Claro que sí. Y las cuatrimotos que se ofreces por aquí. Y bueno, ahora estamos aquí con esta cuatrimoto. ¿Nos puedes explicar un poquito sobre esta cuatrimoto? Claro que sí. Tenemos en frente el Snarler AT5L Premium. Es un cuatrimoto 500 centímetros cúbicos, monocilíndrico, con 45 caballos de fuerza. Trae 4x4 electrónico, ya viene incluido con rines deportivos. Es de banda y flecha terminal. Incluye su winch, jalón trasero, trae iluminación full LED con DRL, tanto adelante trae como atrás. Trae luces diurnas, ¿no? Ajá. Trae unidades de proyección y este cuenta con luces direccionales e intermitentes. Ya trae direccionales. Trae asiento de dos plazas con su respaldo, agarraderas, cubrepuños, retrovisores, tablero digital con conexión Bluetooth digital. Al celular. Hay una aplicación con el celular. Ajá. Hay una aplicación. Vamos a ver eso. Eso me interesa. Vinculas la aplicación a la moto y se enciende. Ahí está, sin necesidad de llaves. Aquí en la aplicación yo tengo gestión de autonomía, registros de conducción, ajustes de conducción, GPS de la moto en tiempo real. ¿Dónde se encuentra la motocicleta? Igual, anillo periférico norte, entre periférico y cruce con avenida Tabachines. Ah, muy bien. ¿Estas no las envían a domicilio? No manejamos, pero si necesita algún cliente que se le envíe, sin problema le podemos cotizar alguna paquetería o la paquetería de preferencia del cliente para poderla mandar a cualquier parte de la República. Sí, muy bien. Mira. Ahí está, amigos, una excelente opción. Obviamente son motocicletas a gasolina. Tenemos esta otra opción que ven acá, pues es un todoterreno. Ya es un Jeep, esta madre, ya es un carrito, ¿no? Sí, estamos en, este es el Fugliman, es de 6 plazas. Ajá. Que sirve tanto para ir a cotorrear como para hacer trabajo. A ver si nos escuchan porque se dejaron caer con todo el ruido ahora. Se va a estar muy saturado el audio, pero bueno, el chiste es que vean el modelo. Sí, ahí luego nos escriben y les damos la información necesaria. Sí, sí. 3000 motor que el villano. Ajá. 3000 motor que el villano, 1000 aspirado con 107 caballos de fuerza y 120 Nm de torque. 4x4 electrónico, iluminación full LED. Igual winch, trae el mismo tablero TFT digital con la consola. Este ya trae cámara de reversa. Cámara de reversa, ya cuenta. Sí, es de 6 plazas, viene con sus comodidades, con 6 portavasos. ¿Sabes cuánto peso soporta? Este te soporta arriba de 520. Media tonelada. Perfecto. Y bueno, amigos, ahora estamos aquí en la Vento. Miren, el estante de Vento. Pues ya conocen lo que es este modelo de motocicleta. Bueno, estas son las motocicletas para trabajo. Esta es la motocicleta que te ofrece la Crossman. La Crossman, sí, Max, que es todo terreno. Aquí están las dos motocicletas. La Vento Lithium que tenemos allá en la parte de adentro con una cajita. Y bueno, la nueva Omni que acaba de salir aquí. La tenemos en la Expo Guadalajara. Miren, aquí está, pues no había visto esta Vento de cuatrimoto. Tienen ese bonito modelo también para, pues, no sé, ustedes la puedan conocer por ahí. La parte del fondo vemos que tenemos la similar a la Navi. Es la Omni. Miren, 170 centímetros cúbicos, me parece, no sé. O será Omni 170. Esta no la conozco, no sé si sea motor 170 o sea motor 110 como la Navi o sea motor 150 como la Italca, no lo sé, pero bueno, el que la tenga o la conozca por ahí me puede decir en los comentarios. Bueno, aquí tenemos ficha técnica. Aquí están, miren,
Ahí le pueden pausar el video y ustedes pueden ver la ficha técnica. Bueno, estos más bien son los costos, ¿no? Acá tenemos en la parte trasera la ficha técnica, al parecer. Y pues ahí va así, 170 centímetros cúbicos. Ahí lo pueden encontrar, miren, 170 centímetros cúbicos, 10 caballos de potencia. Bueno, creo que esta es la competencia que sí le puede dar competencia, creo, a las otras, o que creo que está hasta más potente que la itálica y que la motocicleta que nos está ofreciendo Honda. Bueno, tenemos este otro modelo que obviamente pues es muy bonito para el trabajo, este escape bastante bonito. Acá se encuentran también las motocicletas más pues motonetas, las clasiconas, para ir al mandadito, para que pues ahí tu esposa la use, para que vaya a llevar el niño a la escuela o vaya a hacer el súper, ¿no? Pues bueno, hay bastantes modelos de evento. Allá en el fondo tenemos más, allá tenemos cuatrimotos, tenemos la Vento, la Storm, la Tornado, y este modelo, ¿cuál es? A ver, este modelo es la Falcon 220. Yo conocía la 250, no la 220. O sea, al parecer ya sacaron una 220 centímetros cúbicos. Y esta cuatrimoto que está ofreciendo ahorita Vento también, miren, un color como beige, café, como de la, ¿qué será? De la Marina. Pues miren, este frente se ve bastante llamativo. Estas parecen ser unas luces diurnas o direccionales, no sé. Estas pueden ser las luces diurnas. Tenemos dos lupas en la parte delantera. Un winch. ¿Ya nos incluye el winch? Esta motocicleta ya nos incluye el winch. Ya lo incluye. Ya incluye el winch. ¿Estas son las direccionales o son luces diurnas? Direccionales. Direccionales. Estas son las diurnas. Así es. Doble lupa frontal. ¿El costo aproximado de esta? 160,000 pesos. 160,000 pesos. ¿Motor? ¿Perdón? ¿Qué motor trae? 550 centímetros cúbicos, full injection, enfriado por líquido. 500 centímetros cúbicos. 550. Ah, y es una moto grandecita, ¿no? Muy, muy completa, la verdad. Está saliendo muy, muy bien. Así que vamos a mostrarla. Adelante, por favor. Bueno, pues este video va a quedar muy largo, pero bueno, vamos a mostrársela. Vengan a ver el tablero, a ver el camarógrafo, se quedó trabado el camarógrafo, le estoy mostrando el tablero acá. Ahí está, miren, amigos, ya está encendida. Es una moto muy, muy completa que incluye nuestro sistema Ventec. Ajá. La verdad es que está muy, muy bien. Además de que tenemos aquí un botón para activar y desactivar el 4x4, ah, es 4x4. Como lo requiramos, así es. Ajá. Todas las suspensiones independientes, cada una de las llantas. Así es, todo esto ya va muy, muy completo por el precio, que está muy accesible. ¿Qué más te incluye? Ya tenemos de esta parte de acá, del lado izquierdo de la moto, una conexión de 12 volts y dos conexiones de puerto USB, para que ya tengas acceso a todo sin tener que preocuparte por conexiones adicionales o dañar el tema de la garantía de tu moto. Tenemos un respaldo, miren, para que vaya la persona trasera muy segura, ¿no? Así es, ya el diseño es para dos asientos, para dos personas, para que no tengas inconveniente con las cuatrimotos convencionales, que sí puedes llevar el espacio por el tamaño, pero no están diseñadas como tal para las dos personas. Esta sí lo está, por el tema de la suspensión, que está recorrida un poco más para atrás y que no haya tema de desniveles en el peso de la proporción de la misma. Bueno, pues excelente opción para todos los que les gusta, ya sea andar en ruta o que tengan algún tipo de negocio por ahí entre terracería, que tengan ganado, pues esta es una excelente opción, bastante accesible, de la marca Vento. Pues bueno, muchísimas gracias, amigo. Nos equivocamos, es que andamos todos nerviosones aquí ahorita en la Expo. ¿Van a estar más días aquí en la Expo? Vamos a estar los dos días siguientes que faltan de la Expo, vamos a estar todos los días. Muy bien, pues bueno. Pues si no alcanzaron a venir aquí a la Expo, los pueden encontrar en cualquier sucursal de evento. Así es, todas las agencias que estamos aperturando nuevas sedes. Lo que sería nuestra sucursal de Independencia, ya tiene un mes en funcionamiento aquí en Guadalajara. La sucursal de Federalismo, que aperturó la semana pasada. De hecho, el día de mañana sábado es el corte del listón oficial. Y la agencia de las Águilas, que apertura la próxima semana. Incluso ya tenemos otras sucursales en El Salto, en lo que sea Zapotlanejo y en Arandas. Estamos creciendo mucho actualmente, lo que es la marca está posicionando, y pues la realidad es que estamos queriendo hacer como que un boom aquí en Guadalajara.
Pues ahí está. Yo estoy participando por la rifa del Avento. ¿Cuál me van a regalar? Pues es la poderosa Nitrox 250. Es la Nitrox 250. Así es, de hecho la tenemos de este lado. Es la que está allá. Así es. Ah, muy bien. Pues bueno, vamos a ver si nos la ganamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Esta es la motocicleta que están rifando aquí, la marca de Avento. Miren, es la Nitrox 250 que tenemos aquí en color gris con verde. Y tenemos acá la Nitrox 300. Esa es la nueva Nitrox 300. Color rojo o naranja. No sé bien si es rojo porque se ve un rojo muy leve. Y color gris con negro. Pues bueno, esas son las motocicletas que están aquí rifando la marca de Avento. Vamos a ver qué otras motocicletas nos encontramos por aquí en la Expo. Creo que les va a interesar lo que son estos todoterreno, estas pequeñas motocicletitas y motos grandes todoterreno. Esta es la marca Aodex y nos encontramos con Juliana, que nos va a dar un poquito de información sobre estas motocicletas todoterreno similares, no son iguales, similares los modelos a la Can-Am. Bueno, tenemos este modelo que ustedes ven por aquí. Este modelo, ¿cómo se llama? Este es el modelo 1000 Mud Pro. Lo tenemos en color dorado con rojo, ya viene con rines de aro, con llanta alta, con gajo, ya viene con su radiador y su snorkel. Ahí tienen este modelo similar a la Gorilla de Can-Am. Vean nada más el frente que tenemos aquí. Chéquense ese frente, amigos. Estas llantas todo terreno de gajo, como iguales a las de la Gorilla de Can-Am. Pues es un bonito modelo todoterreno para todos los que les gusta andar en terracería, pasando lagos, pasando ríos. Pues miren, ahí tenemos ese modelo. Vean nada más lo que tenemos acá. Estos, todoterreno, ¿cómo se les llama a estos? ¿Racer o carritos? Estos ya tienen su nombre, todos son vehículos UTV o ATV. Por ejemplo, este que ya lo traemos equipado es un UTV, se llama Warcross 1000. A este ya le pusimos el rodado más alto en 32, los rines, trae su barra Casey, ya viene con sus defensas, su winch, los faros delanteros y traseros. Ya viene con aire, es motor 1000 y corre aproximadamente 120 kilómetros. ¿Se encuentran aquí en Guadalajara? Sí, nos encontramos en Avenida Doctor Michel, 1500. Ese que está allá en el fondo, ¿me lo podías presentar? Es uno de los que me gustó muchísimo. Vamos a conocerlo para que ustedes también lo vean. Este es uno de los, pues, ¿qué me dijeron por aquí? Que le llaman el mini tanque. Es un mini jeep. Miren, si te quieres parecer, lo quieres tener ahí como la Roca tiene ahí su mini tanque, pues miren este bonito modelo, es un mini tanque, parece un mini tanque blindado. Miren, amigos, es una belleza este mini jeep, ¿no? Esa se levanta lo que es la cajuela trasera, la batea. Sí, mira, este se llama un Desert Cross, es motor 1000, es para 6 personas, se levanta la batea en forma eléctrica, ya viene con aire, ya viene con sus retrovisores y su winch también. Y bueno, amigos, se los voy a presentar por la parte de adentro para que ustedes lo vean. Chéquense nada más lo que vamos a encontrar en la parte de adentro. Bastante espacio, miren, todo el espacio que tenemos aquí. Si ustedes ven en la parte de adentro, vamos a encontrar un tablero similar como lo encontramos en los Racer, en los Can-Am, en los Polaris. Miren, ahí tenemos pues todos los botones para todo lo que se utiliza, lo que es este vehículo. Pues miren, tiene 3 asientos en la parte delantera y 3 asientos en la parte trasera. ¿Qué costo tiene más o menos este vehículo? Este tiene un costo de 498 mil pesos. 498 mil pesos. Así es. ¿Cómo se llama? Se llama Desert Cross. Viene en color negro y color arenita. Viene en dos filas y una fila. Muy bien. Vamos en la parte trasera. Ajá.
tiene otros 3 asientos. Pues miren, tenemos hasta para los vasos ahí, para que echen su michelada por ahí, miren. Pero este es un vehículo ya bastante bonito. A mí se me hace uno de los vehículos más bonitos que vamos a ver por aquí en la Expo. Miren, en la parte trasera, dices que esta parte se eleva, ¿no? Se eleva, y aprendiéndolo es eléctrico, y también están las cuatrimotos. Cuatrimotos que tenemos acá también. Ahí tenemos para que lo metan al agua, miren. Con su snorkel. Snorkel. Vamos a ver las cuatrimotos que tenemos acá. Estas cuatrimotos, ¿qué cilindradas son? Estas manejamos la 1000, la motor 1000 y la 650. La motor 1000 es esta gris. Ajá, la moto ya viene equipada totalmente como la ven. Lo que es un accesorio son las cajas, pero ya viene con sus rines de aluminio, sus defensas, su winch, viene con los hangars, retrovisores, direccionales, claxon y bola de tirón. Esta trae similar lo que trae esta. Así es, nada más este es motor 650 y 1000 y tienen 2 años de garantía. 2 años de garantía estas motocicletas. Pues bueno, amigos, miren, tienen hasta sus hieleras. Esas que están ahí arriba no son bocinas, no es un audio. Esas son cajas que vendemos aparte, esas no van incluidas. Esas van a llevar un sonido que le vamos a poner en mi cuart, ya sean de 4 bocinas o de 2. Muy bien, las cajas de estas no vienen incluidas tampoco. No, esas ya, es un extra. Un extra, muy bien. Ese pequeño racercito también que tenemos ahí, es ¿qué motor es ese? Ese es motor 200. 200 para... Es para jóvenes como de 11 años a 13 años. De 11 años a 13 años. Todos estos vehículos se emplacan, ¿no? Claro que sí, se pueden emplacar. Muy bien, pues bueno. ¿Nos repites la marca de la...? Sí, la marca es Aodes y esta otra es Cayo. ¿En qué parte se encuentran? En Avenida Doctor Michel, 1500, los esperamos. ¿Nada más aquí en Guadalajara o en alguna otra? Ahorita en Guadalajara, vamos a aperturar también en Arandas. Y después en otro punto. Muy bien, ¿Ciudad de México no se encuentra? Ahorita no, por el momento aquí en Guadalajara. Bueno. Pues bueno, muchísimas gracias. Y bueno, aquí ya nos encontramos con una de las marcas eléctricas que por ahí hemos visto que las he grabado mucho. Pues bueno, aquí se encuentra la marca de Hermas, también aquí en la Expo. Así que pues todos los que les gustan las motos eléctricas, por lo que estamos aquí en nuestro canal. Pero hoy es un día especial, les vamos a mostrar más motocicletas, más modelos, motocicletas a gasolina, ya que pues de la marca de Honeywell, pues aquí nos encuentra ahorita en la Expo. Pero pues aquí tienen todos los modelos de motocicletas eléctricas de Hermas. Miren, ahí está un carrito de eléctrico. Es pues es similar, es uno, como se puede decir, como los como los triciclos, pero con un pequeño techo. Bueno, aquí tienen todos esos modelos, los pequeños carritos eléctricos, los juguetes. Así que pues vamos a ver cuántas marcas nos vamos a encontrar de motocicletas eléctricas. Así que si tú gustas acudir para el próximo año, del 16 de mayo al 19 de mayo está disponible la Expo Guadalajara. Así la puedes encontrar también en Google, Expo Guadalajara, y aquí puedes acudir a la Expo, 16 de mayo al 19 de mayo. Y bueno, acá tenemos una de las motocicletas eléctricas también. Esta, pues, ¿qué marca es? Es como todoterreno, es las de la Cross. Miren, es una motocicleta. Ahí tenemos la ficha técnica para el que le interese verla. Puede pausar el video y pues ver las características especiales de esta motocicleta. La marca, pues no sé, creo que dice OKN. Es una de las motocicletas todoterreno que he visto por aquí en la Expo. No he visto otras motocicletas todoterreno como esta. Así que pues bueno, para todos los que les guste esta, pueden buscarla. No sé absolutamente pues nada de esta marca, pero bueno, ahí la tienen. Ellos son mayoristas, se pueden comunicar con ellos, son mayoristas. Para todos los que les gusta poner un negocio de motocicletas eléctricas como este, o les interesaría adquirir estas motocicletas para abrir su tienda, pues aquí pueden comunicarse con ellos y les van a pues vender por mayoreo. Un costo aproximado de los $3,000, ahí empieza. Pero ¿cuántas unidades pueden comprar? ¿Cuánto?
4. ¿De 4 para arriba? No, 35. 35 unidades. Nos comentan que tienes que comprar a partir de 35 unidades para que puedas adquirir lo que es este modelo de motocicleta eléctrica. Este modelo se me hizo bastante interesante ya que cuenta como con clutch y cambios. Aquí tenemos un clutch. Este va a ser el clutch y ustedes pueden ver que esta es la palanca de velocidades, así que es similar a las motocicletas de combustión interna, motocicletas de gasolina, pero es motor totalmente eléctrico. Si se vienen por este lado, miren, vamos a encontrar las pastas de clutch. Aquí tenemos el chicote, pues obviamente similar a las motocicletas de combustión interna, pero no vamos a contar con un pistón, solamente contamos con la transmisión y los cambios. Pero miren nada más qué bonito modelo. Este modelo es uno de los más hermosos, de los más bonitos aquí de la, pues de los que me he encontrado en la Expo Guadalajara. Vamos a ver qué otras motocicletas más nos vamos a encontrar por aquí. Bueno, ahora nos encontramos en esta otra, pues en este otro estante. Creo que es de motocicletas eléctricas, pues ya que las vemos conectadas aquí con este cargador. Y pues sí, miren, son motocicletas eléctricas similares al Avento, a la Nitrox. Es uno de los modelos, pues similar a la Nitrox. A mí se me hace un modelo como de trabajo. Tenemos esta motoneta en color negro. No conozco la marca. Acá tenemos estos otros modelos en color negro y esta que es como una tipo bicicleta eléctrica. Tenemos aquí, se llama Talaria. Tenemos la ficha técnica. Aquí lo pueden pausar el video para que vean la ficha técnica. Esta bicicleta eléctrica, pues al parecer es una tipo cross, enduro. Está bastante bonita, bastante interesante. Esta motocicleta o bicicleta eléctrica, no sé cómo la podemos llamar, pero está bastante bonita. Es una de las todoterreno que he visto por aquí. A la que vimos ahorita, esa ya es una cross, pero esta es una, pues ya es una bicicleta como que más ligera, o cross, pero más ligera. No es tan robusta como las otras y pesadas. Pues bueno, el modelo es Talaria. Vamos a ver qué más nos encontramos por la parte de acá de la Expo. Aquí tenemos todas las motocicletas todoterreno, no todas, algunos modelos. Estas parecen que ya están usadas, pero estas son las enduro, las cross, viajeras también. Son como viajeras, enduro, cross, un crossover, ¿no? Acá tenemos esta hermosa motocicleta, motor en V, obviamente, por ahí se ve, miren. Aquí tenemos este hermoso diseño. ¿Qué motocicleta será esta? Venda. Napoleón Love, no sé, no la había escuchado, no la había visto nunca. Por ahí me topé una motocicleta de estas allá sobre por la zona de Xochimilco en Ciudad de México. ¿Ustedes habían visto este diseño? ¿Lo conocen? ¿Saben qué marca es? Yo pues no, son la primera vez que la veo. Nada más la he visto una en calle y esta que acabo de ver aquí ahorita. Tenemos este color acá, miren, color rosado. Es, obviamente todas estas son de gasolina. Miren esta, qué color rosado, bonita motocicleta para todos esos viajeros que les gusta andar en carretera. Pues miren, es una muy bonita motocicleta, color rosita. Pues bueno, vamos a seguirle porque es muchísima la cantidad de motocicletas que vamos a ver a continuación. Les vamos a dar nada más unas pasaditas ahí. No les vamos a dar fichas técnicas ni precios porque pues no los tienen aquí. Pero recuerden que en la Expo siempre los precios son mucho más bajos que en tienda. Para todos los que quieran comprar una motocicleta, espérense siempre a las Expo. Aquí van a dar costos mucho más bajos. Vamos a ver por acá, miren, para los niños, motocicletas pequeñas a gasolina. Ahora tenemos una mini cross, estas cuatrimotitos. Y por acá, pues miren, todos los diseños que hay, motocicletas. Esta es una motoneta gasolina, no sé, es similar a la WS. Todo eso, pues son como diseños similares, ¿no? Esta, ¿qué marca es esta? Es Motors
Motors Trek, algo así se llama, similares al Avento. Es como similar al Avento. Esta sí tiene un diseño muy bonito, miren el frente. Ese frente está hermoso, miren, tomas de aire. ¿Esas tomas son falsas o son? No, son unos faros, son unos pequeños faros, miren. No sé si lo alcanzan a notar por ahí. Tenemos como simulando unas tomas de aire, pero son como unos faros, pueden ser unos faros de niebla. Tenemos las direccionales acá abajo. Pues bueno, muy bonitos modelos aquí en la Expo Guadalajara. Cuatrimotos, tenemos varios modelos de cuatrimotos aquí participando en la Expo. Todas estas motocicletas para los que les gusta pues andar en todo terreno y una motocicleta un poco más económica, pues aquí hay muchas opciones. Siempre en la Expo Guadalajara van a encontrar bastantes opciones de motocicletas. Y pues si no quieren perderse todas las motocicletas, marcas nuevas, marcas reconocidas como Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki aquí en la Expo, también recuerden que les vamos a estar mostrando motocicletas eléctricas. Vénganse para acá, estas motocicletas se me pasaron, que son unas motonetas como la que yo tengo ahorita, que es eléctrica. Miren, aquí tenemos esta motocicleta, pero son a gasolina. Este color que es como un azul menta, no sé, este color rojo. Esta motocicleta se parece muchísimo a la que yo tengo de Honeywell. Recuerden que Honeywell tiene este modelo, pero es eléctrico. Obviamente cambia lo que es el tablero, porque aquel es completamente digital y es una tableta. Estas son motocicletas a gasolina, pero miren qué diseño. Muy bonito para todos los que les interesa el modelo a gasolina como el de Honeywell. Pues aquí está esta opción. Bueno, vamos a las siguientes marcas a ver qué nos están ofreciendo, qué modelos nuevos acaban de llegar aquí en la Expo. Acompáñenme. Y bueno, seguimos aquí en la Expo Guadalajara. Vamos al siguiente estante que tenemos aquí de la marca MB. Creo que es MB Motos. Pues miren, aquí la MB también nos ofrece estas motocicletas, estas motonetas. Recuerden que estas son combustión a gasolina, nada que ver con las eléctricas. Se lo repito porque no se vayan a confundir, piensen que estoy grabando eléctricas. Recuerden que pues todas las personas que están aquí pues están por las motos eléctricas. Pero bueno, hoy es la Expo Moto Guadalajara y pues les vamos a mostrar todas las motocicletas y marcas que se encuentran aquí en la Expo. Obviamente, ¿no? Bueno, vamos acá, tenemos unos scooters. Estos sí son eléctricos. ¿Los estará ofreciendo la marca MB o de qué marca serán? A ver, aquí tenemos... Sí, la marca es MB Motos, pero vemos algunos scooters eléctricos. No sé si sean de la marca MB. Si alguien sabe, por ahí me lo puede dejar en los comentarios. Nos está ofreciendo también mochilas, esas mochilas que son para los motociclistas, mochila dura. Y tenemos cascos, hay varios cascos y accesorios que nos ofrece esta marca MB Motos. Pues bueno, yo creo que estas motocicletas, muchos de ustedes ya las conocen, son motonetas. Aquí tenemos varios modelos. Esta no la había visto, este es un modelo que pues no había visto. Pero bueno, acá tenemos la famosa
y que todos tienen, ¿no? La Itálica, la Vento y todos, absolutamente todos tienen este modelo, que pues es la WS, ¿no? La más común que podemos ver. Igual acá tenemos los otros modelos, que son como los de Vento, los de Veloci. Pues miren, tenemos todos los modelos aquí de combustión a gasolina. Estas motocicletas, estos modelos, miren, se me hace similar también a la AT110 y AT125 de Itálica. También Itálica se encuentra aquí en Expo Guadalajara, así que vamos a toparnos ahorita. Le vamos a mostrar las motocicletas de Itálica que trajo a presentar aquí. Vamos a ver si hay algunos modelos diferentes. Vamos a ver si hay algunas otras opciones que nos esté ofreciendo la marca MB. Pues aquí tenemos esta cuatrimoto similar, bueno, todo terreno, similar a las Can-Am, pequeñita, ¿no? Esta es una pequeñita Can-Am, ¿no? La marca es MB Motos. MB Motos, así es una marca mexicana. Ajá. Tenemos ya 22 años en el mercado nacional. Sí. Y bueno, pues ofrecemos modelos como este Glock 200 centímetros cúbicos, que es automática, pero tenemos una moto para tus necesidades. Doble propósito, urbanas, tenemos tipo chopper, scrambler, coffee racer, o sea, tenemos de todo. De todo, tienen de para todo el público. Semiautomáticas, motonetas. Sí, la marca del scooter es AXS, pero es de MB Motos, es una submarca de MB Motos. En este momento solo tenemos los 350, sí, pero estamos desarrollando nuevos scooters. Y también próximamente tendremos motos eléctricas. Motocicletas eléctricas van a empezar a meter a ustedes. Es correcto, de la marca MB. Pues es el futuro, se está vendiendo ahorita, se está metiendo muchísimo lo que es la marca, bueno, las motocicletas, no la marca, las motocicletas eléctricas se están metiendo mucho al mercado y creo que va a ser el futuro más adelante, entonces tendrían que irse acoplando, ¿no? Es el futuro a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Sí, porque ya, o sea, la tendencia del mercado va a migrar a esa tecnología. Y aunque no quieras, yo creo que los que utilizan, yo personalmente tengo motocicletas a combustión interna, pero por ahí ya empecé con las motos eléctricas. No me da el mismo rendimiento, no me funciona igual, pero creo que poco a poco va a ir evolucionando, ¿no? Va a ser exactamente una evolución, va a ser un cambio. Hoy día todavía el producto eléctrico es caro, todavía no te da las mismas prestaciones que el de combustión, pero se va a ir emparejando. Pasó ya con los automóviles. Hace 5 años encontrarte un coche eléctrico en la calle era dificilísimo, cada día ves más. El precio se está empatando en los automóviles, ya casi es el mismo el de los eléctricos que el de los a gasolina. Va a pasar con las motos. A ver, bueno, ¿nos podría presentar alguno de sus modelos de motocicletas más vendidos? O uno que digas, bueno, este es uno de los modelos más chingones aquí de la marca o de los que más me solicitan. ¿Le damos la vuelta? Te voy a presentar dos que es la misma moto. Nuestro modelo más icónico en este momento es Tekken. Tekken es una motocicleta. Es la 250, ¿no? 250 centímetros cúbicos, que le hemos hecho algunas modificaciones. En algún momento le crecimos el tamaño del motor. Hemos hecho varios experimentos, pero más bien tecnológicos muy pocos, pero de la imagen de la moto, ¿no? Sí. Le fuimos incorporando tecnología LED, tablero digital, sliders. Si te das cuenta, la moto la entregamos tal como la ves aquí, con cubrepuños LED, con luces exploradoras, barra invertida, los rines de aleación, ya la hemos ido perfeccionando. Sí, como muchos compran ya la motocicleta media sin accesorios, ¿no? ¿No? Quiere decir que ahora ya ustedes se la están entregando con los accesorios para que no le inviertan más. Para que el cliente no le tenga que meter mucha lana. Pero hicimos ahora un nuevo experimento con Tekken. Basados en el alma de la misma motocicleta, ahora la hicimos 300 centímetros cúbicos, cambiamos frente. Si te das cuenta, ambas cuentan con enfriamiento por radiador de aceite. Esta es enfriada por aceite. Así es, también esta. Esta también. Que fue uno de los temas que le hemos cambiado. Te digo que la hemos ido actualizando. Antes no traían cubrepuños, luego no traían los sliders, no traía el radiador, y las hemos ido, cada año le hacemos algo nuevo a la Tekken. Ahora, el tablero es muy bonito. Chequen el tablero, amigos. Presentando. Está prendida para que vean el tablero. Chequen, amigos, el tablero. ¿Qué velocidad llega a alcanzar esta?
150 kilómetros por hora el tope de velocidad. Sin problema. Sí. ¿Cuánto rendimiento te da ese tanque? Mira, ese es un tema bien delicado. Es como las eléctricas, entre 25, según el peso y el terreno. Entre 25 y 35 kilómetros por litro te va a dar, dependiendo de las condiciones de manejo y de uso. Sí, es que es lo que le digo yo a mis seguidores. Obviamente, una eléctrica, pues uno les da la ficha técnica que nos ofrece la marca o el vendedor o el fabricante, ¿no? Pero eso depende ya de cada cliente. El cliente, pues, va a ser ellos, depende del uso que le den, subidas, peso, bien todo. Sencillo. ¿Sí? Le aceleras demasiado, estás gastando o combustible o corriente. Ajá. ¿Sí? Exactamente. Eres de estos que aceleran, frenan, tope, bache y vas parando, frenando, vas en una pendiente muy pronunciada, vas gastando más. Más combustible o más electricidad. Más electricidad. Es lo mismo. Claramente ahí lo dijo. Para todos los que andan en el tráfico, pues obviamente van a gastar más, ¿no? Que los que vas en carretera normal. Tu rendimiento óptimo va a ser a nivel del mar, con un piloto que no pese más de 50 kilos, con el viento a favor, o sea, son muchas condiciones controladas. Que no haya mucho sol, sí. O sea, son muchas cosas. Sí, sí. Pero en realidad, por eso yo te digo, un promedio de entre 25 y 35, dependiendo de las condiciones de uso y de manejo. Muy bien. Bueno. Perdóname, te iba a decir, la moto viene equipada con freno de disco delantero y freno de disco trasero. Ajá. O sea, la verdad es que ya está muy completa. Y te quiero presentar una novedad que tenemos en MB Motos. Ah, la es Gran nuestro Turismo. Modelo Gran Turismo. Dame chance. 300 centímetros cúbicos. Sí. ¿Te das cuenta? Le metemos el equipo también para que ya el cliente no tenga que gastar, ¿no? Los sliders, las exploradoras, los cubrepuños. Ya no te preocupes por nada. Ahora ya le incorporamos su parabrisas. Ve este tablero. A ver, vamos a checarlo, amigos. Ah, pues ya es una tableta. Ve esto. Muy bonito ese tablero. Mira nada más. MB Motos. MB Motos, ahí ya nos da hasta la marca. ¿Qué velocidad alcanza lo que es esta moto? 150 kilómetros por hora. Sí, es la velocidad óptima. Rendimiento similar. Similar, entre 25 y 35. ¿Cuántas velocidades tiene? 6 velocidades, al igual que la que les presenté anteriormente. Son 6 velocidades, freno de disco delantero y trasero, full LED, tablero digital, ya lo ves a colores. Sí. O sea, es una moto muy completa. Una motocicleta muy completa para los viajeros, perfectamente, ¿no? Bueno, ya nomás que le pongan sus alforjitas, una cajita y ya. La novia. No le, ese a veces es el tema más complicado. Sí, sí. Pero con esta moto yo creo que no les van a faltar. Pero bueno, si quieres ser, no sé, en lo personal yo viajaría solo. Para hacer andar un poquito más libre, más suelto, más, no sé. Personalmente yo lo haría. Puede ser una gran ruta. Además, por ejemplo, para este tema de los viajes, pues ya le pones tu GPS, pero se me va a descargar mi dispositivo. No, hombre, traigo aquí mi puerto USB y nunca me quedo sin batería. Para cargar tu teléfono ahí de volada, GPS, lo que sea, pues colocar. Pues bueno, amigos. Ahora, otra cosa bien padre que les voy a enseñar es que esta moto ya tiene un mando de arranque a distancia. ¿Qué? ¿Ah? ¿Enciende? No necesito ponerle llave. Y como un tema de seguridad, yo traigo mi chip aquí. Y si me llegan a bajar de la moto, los dejo que se alejen. Y se la apaga. Y se las apaga. Y listo. Y me escondo. Y le tira la moto. Ya no, pero ya no se la llevaron. No se la llevaron. Pues bueno, amigos, ¿qué costo aproximado tiene de esta? El precio de salida es de 75 mil pesos. 75 mil pesos. ¿Hay diferentes precios con algún accesorio o algo? No, este es el precio, así que tal como la ves. No, pero no tiene algún accesorio extra. En este momento no tenemos nada. Muy bien. Se encuentran, me imagino, que en varias partes, ¿no? En todas las tiendas departamentales. En todas las tiendas departamentales. Se puede decir marcas, te digo dónde andamos. Pues, no estamos peleados. Estamos en Liverpool, Sears, Suburbia, aquí en Guadalajara. Bueno, en Jalisco estamos en Muebles América, también en el Bodegón. Andamos por todas partes. La pueden comprar en pagos también entonces, ¿no? Tienen meses sin intereses, tienen crédito. Hay un montón de maneras de hacerte de tu moto sin que te tengas que descapitalizar. El que no tiene moto es porque no quiere, ¿no? Exactamente. Pues bueno, y tenemos también mini motos, ¿no? Mini cross. Sí, también tenemos, para por los ejemplo, niños. Esta también es 300, esta es la Everest. 300 centímetros cúbicos. Las características son muy similares. Full LED, tablero digital,
Vengan a ver el tablero para que lo vean ustedes ahí en pantalla cómo enciende. Ahí está su tablero. Algo que no les he comentado, pero en los tres modelos que hemos visto, barra invertida. Barra invertida, todas suspensión barra delantera. Invertida. Y eso les ayuda muchísimo cuando entramos a la terracería, al empedrado. La verdad es que el desgaste de la moto es menor. ¿Es enfriada también por agua o por aire? Esta ya trae enfriamiento líquido. Anticongelante. Muy bien, pues es una bonita moto y ese escape ya viene así. ¿Es con artesanal? Ese escape. Sí, es un escape muy característico de algunos modelos de MV. Lo encontramos en Hornet, en Super 7 y en Everest. Bastante bonita esta motocicleta, tipo Café Racer o cómo se le llamaría, sí, esta. Es New Coffee Racer. No le... Bueno, ahora vamos al siguiente, los siguientes modelitos que tenemos acá. Opciones para los niños, ¿no? Para que tengan también una mini moto y se vayan metiendo a este mundo de las motocicletas. Pero tiene muy buena potencia, 110 centímetros cúbicos. Ajá. Pero como pues un niño es ligerito, imagínate la potencia que te puede dar con muy poquito peso. ¿Qué edad es recomendable que utilice esta motocicleta? Arriba de los 12 años. Arriba de los 12 años. Hay motos de estas características en el mercado, sí. Pero no las vas a encontrar con barra invertida. Ah, traigan barra invertida. Barra invertida, no van a traer freno de disco. Nosotros nos preocupamos, ajá, por la seguridad de nuestros usuarios. Sí. Sí nos gusta tener motos bonitas, pero nuestro principal enfoque es la seguridad del usuario. Ajá. Y en la seguridad del usuario tenemos el frenado, el tipo de barra, porque esta moto pues no la vas a querer usar en tu calle, te la vas a llevar al cerro, sí, vas a andar en el empedrado, en la terracería. Por eso le ponemos barra invertida. Ajá. Incluso la mayoría de motos de este segmento no cuentan con tablero. Ah, esta sí trae su tablerito. La nuestra trae su tablerito. Un pequeño LCD, miren, para que te dé tu información. Bastante bonito, ¿no? Y funcional. Su arranque es eléctrico. Ya trae una marcha. Está muy bien, está muy bien. Hay esa opción para los niños, para los que se quieran pues meter en este mundo de las motocicletas. Pues, MV Motors, pues es una opción, ¿no? Te decía yo, tenemos una moto para cada necesidad. Y pues ahora próximamente eléctrica, nos comenta. Estamos en ese esa parte. Van a empezar a competir en el mercado eléctrico. Habrá sorpresas. Habrá sorpresas. Así es. Se vienen tiempos. Muy bien. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Humberto Lara. Humberto Lara. Javi Vlogs. Bueno, vamos a seguir a ver qué nos encontramos por aquí en la Expo Guadalajara. Nos vemos. Y bueno, aquí se encuentra la marca Iron, ahí la podemos ver. Nos está ofreciendo lo que son estas pequeñas cajas de almacenamiento para tu motocicleta. Ahorita para el modelo de Honeywell, pues miren, la de Honeywell trae esta caja similar. Yo tengo el modelo DM05, pues la caja es similar. Vemos que tenemos estas cajitas laterales. Pues próximamente yo pienso que me voy a comprar estas cajitas laterales para la de Honeywell. Así que podemos ponerle lo que son estas pequeñas maletas a los laterales. Recuerden, si han visto mi video de la DM05, pues ven que tiene la opción de colocar esas alforjas laterales. Estas están bastante bonitas, miren, hay varios colores, varias opciones para que las puedas colocar a tu motocicleta de la DM05. Acá también cuentan con lo que son las luces, las direccionales. Ya saben que es de la marca Iron, ahí las pueden encontrar. Yo creo que tienen algún catálogo en línea, pueden ver lo que son pues las opciones que les va a ofrecer Iron. Acá tenemos la marca de Benelli, ahí tenemos la marca, miren. Y bueno, esta es una tipo motoneta, es una motocicleta de Benelli, 125 centímetros cúbicos ha de ser, porque aquí tiene el 125 y... ¿Qué quiere decir la I? Pues me imagino que ha de ser full injection, porque muchos vehículos y motocicletas que tienen una I al final, quiere decir que es una motocicleta full injection. Bueno, tenemos esta motocicleta que me llama la atención con su monoshock lateral, que tenemos aquí este amortiguador. Es una motocicleta de Benelli, muy muy bonita. Es una motocicleta bastante llamativa para todos los que les gusta, obviamente, la velocidad. Creo que esta es una buena opción. Es motor 302, 325 creo, ¿no?
Aquí nos dice 325 o 302. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es 302S o 325? Coméntenmelo ahí abajo. Pues son motocicletas nuevas que yo no había visto, pero bueno, esta motocicleta es enfriada por pues refrigerante, doble cilindro. En la parte delantera tenemos doble escape, pues al parecer es full injection. Aquí alcanzo a ver los cuerpos de aceleración, doble cilindro, doble escape y pues frenado con ABS en la parte trasera. En la parte delantera no cuenta con ABS, pero pues creo que ha de ser bastante segura. De este lado de acá tenemos una color blanco que es la, pues, para la aventura, ¿no? Para ir a viajar en terracería, para ir a, pues, a explorar el mundo, ¿no? Esta motocicleta es, pues, especialmente para eso. Le pones aquí tu caja, le pones tus alforjas y te vas a, pues, no sé, a descubrir el mundo, ¿no? Esta motocicleta, pues, miren, es de la marca De Benelli. Una hermosa motocicleta en color blanco. ¿Qué motor será esta? Aquí tenemos 502, ha de ser el motor 502 centímetros cúbicos. También vamos a encontrar es bicilíndrica. Vamos a ver si es bicilíndrica, amigos. Esta es una motocicleta full injection bicilíndrica, también enfriada por refrigerante. Ya cuenta con frenos ABS en la parte delantera y en la parte trasera. Vamos a ver si tiene frenos ABS. Sí tiene frenos ABS en la parte trasera. Pues bueno, ahí tienen estas opciones. Ya vemos que, bueno, ya ven ustedes que les hemos estado grabando bastantes opciones para, pues, los que les gusta moverse en motocicletas a combustión interna, combustión a gasolina. Bueno, vamos a seguir a ver si nos encontramos más motocicletas eléctricas aquí, pues, en la Expo de Guadalajara. Y bueno, acá tenemos la marca BDS. Miren, esa, pues, ya la hemos visto, ya hemos platicado bastantes veces de las motocicletas eléctricas que, pues, diferentes marcas tienen los mismos diseños. En este caso, la marca es BDS y si ustedes, pues, ven el modelo, lo van a ver también en Vento, lo van a ver en Itálica, lo van a ver en diferentes marcas, el mismo modelo. Pero bueno, acá tenemos este otro modelo, pues, lo que les acabo de decir. Miren, esta se parece bastante a la 170 de Itálica, nada más que esta ya cuenta con unos slider. La parte delantera cuenta con frenado de disco delantero y trasero en color azul. Es un motor 250 centímetros cúbicos. Pues no es inyección electrónica, es de carburador. Tenemos esta motoneta acá de color blanco. Es un nuevo modelo, porque yo no lo había visto ese modelo. Es un motor 150 centímetros cúbicos. También tenemos una cuatrimoto. Esta cuatrimoto, pues, también es de la marca BDS. Creo que ese ha de ser un motor 150 centímetros cúbicos. Miren el rodado, ya viene un rodado, pues, todo terreno. Ah, pues aquí tenemos la ficha técnica. Es 170 centímetros cúbicos. Ahí tenemos el modelo, se llama Jambo o Jambo, no sé. 170 centímetros cúbicos. Pues bueno. Y bueno, nos topamos ahora con Honda, es la zona custom de aquí de la Expo Guadalajara. Miren este motocicleta con su pequeño carrito lateral. ¿Cómo se les hace este modelo? Yo no lo había visto nunca así en persona, lo había visto solamente en fotos de internet, videos y todo eso. Chequen el motor, es de BMW en la parte lateral. Miren las cabezas que tiene acá, creo que es de 4 cilindros, amigos, sí. 4 cilindros tenemos aquí en esta parte lateral. ¿Será de 8 cilindros este modelo? Ah, sí. Creo que sí, es de 8 cilindros. Pues tiene cabezas laterales por este lado. Bueno, tiene 3 cilindros por este lado. Y por este lado, a ver. Pues no, creo que no. No, amigos, es de 4 cilindros. 4 cilindros. Es que este modelo, pues, no lo conozco. Es un modelo, yo creo que ha de ser antiguo, ¿no? Pero bueno, ahí lo pueden ver ustedes más a detalle. Es un carrito, pues, muy bonito, ¿no? Un color muy clasicón. Es creo que es BMW. Aquí podemos ver BMW. Pues bueno, amigos, aquí estamos en la zona custom para todos los bikers que, pues, utilizan este tipo de motocicletas. Pues miren, tenemos este otro modelo acá. Creo que es de la marca de Yamaha. Un asientito muy bonito, miren.
ya está, pues, creo que modificada, ¿no? En la parte de, pues acá tenemos más modelitos para que ustedes los conozcan. Esta es una motocicleta de 4 cilindros también. Pues muy bonita, muy llamativa. Estos modelos bastante bonitos. Este es uno de los de la Honda que tenemos acá. Este es un modelo muy llamativo, muy bonito también, bastante robusta. Esta motocicleta, pues para los que les gusta la velocidad, miren, nada más que monstruo, qué belleza de motocicleta. Pues bueno, vamos a seguirle dando, vamos a seguir viendo todas las motocicletas que tienen aquí en la zona Customs. Tienen diferentes marcas, tienen Honda, tienen Yamaha, tienen BMW. Miren esta motocicleta, motor en B. Ese neumático delantero, miren nada más, color negro mate, asientito doble, obviamente para que lleves a pasear a tu novia, ¿no? Pues bueno, acá tenemos otros modelos tipo Café Racer. Acá ya se encuentran los Café Racer, miren, blanco y negro. Este modelito doble escape es de carburador, ya son más clásicas. Tenemos esta DT150, miren amigos, para que agarren ideas, para que hagan modificaciones en sus itálicas, en sus ventos. Chequen nada más, ahí nada más tenemos una opción para que modifiques tu motocicleta así como esta. Miren, acá tenemos esta otra, la Scrambler en color gris, también para que pues agarres ideas y pues puedas arreglar tu motocicleta similar a esta, ¿no? Acá tenemos esta Honda Marlboro, edición Marlboro, nada más para que vean cómo puedes arreglar esta bonita motocicleta. Miren los escapes en la parte trasera. Tenemos pues el escape modificado. Yo creo que esta motocicleta ya llama bastante la atención. Así, si a ti no te gusta tener tu motocicleta original, pues mira nada más esta motocicleta ya modificada totalmente. Freno de tambor trasero y freno de tambor delantero. Esta es más clásica. Pues bueno, acá tenemos esta otra motocicleta con este motorzote bastante robusto. No lo voy a tocar porque siento hasta acá el calor de que la prendieron. Pero bueno, este sí es una bestia, es un motor bastante enorme. No sé qué cilindrada ha de ser. Bueno, acá tiene 650 centímetros cúbicos. Es un doble pistón, es bicilíndrica. Tenemos 2 pistones, 2 escapes y es full injection, amigos, esta motocicleta. Pues bueno, ahí tenemos bastantes ideas para que arreglen sus motocicletas. Tenemos esta otra motocicleta, igual de la, bueno, de la marca Royal. Acá, bueno, si esta cuenta solamente con un pistón, sí, es un pistón, es full injection y pues frenado de disco delantero y frenado de disco trasero. Pues bueno, esta es la zona custom de aquí de la Expo Guadalajara. Para quien no acudió a la Expo Guadalajara, pues aquí les llevo todas las motocicletas que se encuentran en la Expo. Vamos a seguir buscando a ver qué nos encontramos. Aquí está la KTM, ahorita vamos a ver la Superbike. De la marca Suzuki, las motocicletas de Suzuki que tenemos aquí, miren, es una bonita motocicleta con un nuevo diseño. Ahí están las motocicletas de Suzuki. Vénganse para este lado para que vean todos los modelos que hay acá de Suzuki. Acá tenemos la más famosa de Suzuki, la Hayabusa. Ahí tenemos la Gixxer, tenemos otra Gixxer,
y tenemos la famosa Hayabusa con un costo de 439,990 pesos. ¿A quién le sobra 439,000 pesos para que se compre esta Hayabusa? Acá tenemos esta cuatrimoto también, que es de Suzuki, la King Quads, la 400 centímetros cúbicos, 4x4. Pues bueno, amigos, hay muchísimas motocicletas, quisiéramos mostrarle todas las motocicletas, todos los modelos, pero pues no podemos mostrar tanto. Aparte, el video va a quedar bastante largo, pero pues les agradezco a todos los que ven los videos completamente hasta el final, dejan su buen comentario por ahí y un buen like. Eso me ayuda mucho y nos ayuda a nosotros como creadores, nos motiva más a seguir creando este tipo de contenidos para todos ustedes. Recuerden que pues obviamente es algo difícil moverse a todos estos lugares para pues obviamente crearles este tipo de contenido, y de buena calidad necesitamos pues equipo, no sé, pues bastante carito. Así que les agradecería que pues nos sigan apoyando, ya que les vamos a llevar bastante contenido mejorado, bastantes pruebas. Comenten allá abajo, ya saben que les vamos a seguir llevando todos los modelos de pruebas de Honeywell. Acompáñenme para este lado para que vean todas las motocicletas de KTM que tenemos en la parte de acá adentro. Ahorita, pues de las que más me gustan son la KTM, la obviamente la 1390, la tenemos de este lado. Nada más que esa motocicleta es muy solicitada, siempre está lleno de personas, siempre está pues bastante lleno. No nos ha dado chance de verla a detalle. Ahorita le hice unas tomas con la 360, pero pues no nos da chance de grabarla bien a detalle. También tienen aquí lo que son los juegos, así como para que participes, no sé, por algún premio. Ahí tenemos una Cross. ¿Qué tal se les hace ese videojuego, no? Para estar jugando ahí en casa, todos los que les gusta las Cross, ¿no? Ese que lo tengas ahí en tu habitación, imagínate, no salimos ni de la habitación por andar ahí en las Cross. Acá tenemos la 1390, ojalá ya la podamos ver, porque no hemos podido grabar la 1390 a detalle. Y es una de las motocicletas más hermosas, una de las motocicletas más bonitas que pues obviamente me gustan a mí. Esta motocicleta, la 1390, si yo tuviera la oportunidad, obviamente la compraría. Yo soy amante de la KTM. Ahorita grabamos motocicletas eléctricas, también obviamente me gustan y me encantan las motos eléctricas, pero pues miren nada más, ese diseño de la 1390, ni modo que digan que no, ¿no? Así que, pues bueno, ahí tenemos ese modelito de la 1390 de la KTM, vamos a ver qué costo tiene, a ver si lo tiene por acá, por la ficha técnica. 421,900 pesos, ese es el costo de esta motocicleta 1390, la KTM. Vamos a ver si tiene algo de la ficha técnica por aquí. A ver, vamos a ver. Pues trae algo de ficha técnica, pero pues muy muy pequeña, no vamos a alcanzar a leerla en este video. Aparte, este video no se trata de enfocarnos en marcas, de recomendarles marcas, simplemente es la Expo Moto y les queremos mostrar todas las motocicletas, todas las marcas que participan en este evento de Guadalajara, la Expo Guadalajara. Acá tenemos la Duke 390, una de las motocicletas más vendidas también obviamente de la marca KTM. Miren ese frente agresivo, ahora que salió ese bonito frente, es un frente pues más llamativo, es uno de los frentes que a mí me encanta muchísimo. Yo la 390 es una de las motos preferidas en lo personal, pero miren nada más ese frente, pues ¿qué motocicleta lo va a traer? Ninguna motocicleta, bueno, creo yo, no, en lo personal creo que yo diría que ninguna motocicleta tiene ese frente como lo tiene la KTM. Esta motocicleta pues es una de las número uno en mi pensar, ¿no? Porque hay muchísimas motocicletas diferentes que a ustedes les va a gustar. No, yo prefiero esta, prefiero aquella. Pero bueno, ese es mi gusto. La 1390 para mí es la número uno. De este lado, miren, se encuentra la Evo Bike. Acá tenemos el modelo Family Plus. Este es el modelo que pues hemos grabado por allá en Ciudad de México. El que fue bastante viral, el video que grabé.
hasta 7 millones se nos fue el del modelo Family. Recuerden que pues por ahí hubo bastante enojo acerca de este modelo, no sé por qué, pero bueno, aquí les voy a presentar por qué hubo ese enredo por ahí. Resulta que este asientito que se pone ahí, que es para un niño, pues por decir que ese modelo lo trae para un niño, que nosotros nunca dijimos que subas un niño ahí, ¿no? Esa es tu responsabilidad. Si tú quieres subir un niño en ese asientito, es tu responsabilidad. Nosotros te mencionamos que este asientito lo tiene como opción para que subas a un pequeño. Obviamente, si tú no lo quieres subir, no hay ningún problema. Ese asientito lo puedes utilizar para poner alguna bolsa, para colocar alguna otra cosa. Pero pues, miren, esta motocicleta, el modelo Family, pues está bastante bonito, ¿no? Y muy funcional. Próximamente les voy a llevar el modelo B1 de la marca de Honeywell. Esperen ese videazo porque les voy a hacer pruebas del modelo similar de este, pero de la marca de Honeywell. Ya saben que Honeywell es el que más nos ha estado apoyando. Honeywell es el que más nos apoya. Y pues gracias a Honeywell les voy a estar llevando muchas más pruebas. Así que, ¿qué esperan para suscribirse? Para que no se vayan a perder todas las pruebas que tenemos de la marca de Honeywell. Se vienen buenas pruebas y se vienen buenos sorteos. Esa motito pequeña que es de la marca Omo es una motocicleta que llama bastante la atención, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Miren nada más esa motocicleta. Y esas motonetas que tenemos acá. Bueno, acá tenemos la Raptor. Este modelo es el Raptor, que por ahí también lo estaban solicitando en el canal. Pero bueno, estas motocicletas pues son de la marca de Evo Bike. Evo Bike pues no nos presta ningún modelo, nunca nos pues apoyó en nada. Entonces pues, no les puedo llevar ninguna prueba. Solicité a varias marcas, la única que nos acepta hacer pruebas y que no le tiene miedo a las pruebas, pues obviamente quién es, Honeywell, ¿no? Entonces pues lo tienen ustedes. ¿Qué pruebas quieren que les hagamos? Próximamente vamos a llevarles más pruebas. Así que acompáñenme para este lado a ver qué otras motocicletas nos encontramos ya para terminar este video, porque pues iba a quedar muy grande. Pero bueno, como les digo, va a haber personas que lo vean completo. ¿Por qué? Porque pues, personas que les interesa ver todas las motocicletas, qué marcas participaron, qué encuentran lo que es en la Expo Guadalajara. Miren, ya se desocupó un poquito. Vamos a ver la 250 de KTM. Miren, acá tenemos, creo que esta es la 200. Tiene un costo de 80,999 pesos. Es la 200, ¿no? Muy bien, es la 200, amigos. Esta es la nueva, el nuevo diseño de Duke 200. Y este es el nuevo diseño de la 250. Tiene un costo de 102,900 pesos. Yo me compré hace tiempo la mía, la 250, y pues me funcionó perfectamente bien. La que me encanta, obviamente, la 390. Y la favorita, la número uno, como ya saben, la 1390. Una de las motocicletas perfectas para pues viajar, ¿no? Pero miren nada más, esa motocicleta, la 390, perfecta para viajar, perfecta para ir al trabajo, perfecta para salir a pasear, perfecta para todo, y un diseño muy agresivo. Bueno, ahí tienen esas motocicletas, las Duke, las pequeñas Cross. Esta Cross es eléctrica de la marca de KTM. Esas pues también las tienen en existencia, la marca de KTM. Pues obviamente no pueden faltar las motocicletas enduro o las cross, las todoterreno y las de aventura que tenemos acá. Tenemos la de BMW, la motocicleta eléctrica que pues está manejando la marca de BMW. Para los que no la conocían, miren, aquí la tenemos. Bueno, ahorita hay un poco de personas aquí viéndola, pero aquí de lejecito ustedes la pueden checar. Miren ese amortiguador robusto. Esa es una motocicleta eléctrica, pero pues con una potencia enorme. Miren, ahí tenemos, es impulsada por una banda en la parte trasera. Tiene frenos de disco traseros y frenos de disco delanteros. Obviamente es una motocicleta de alta gama. Pues no sé más o menos cuánto pueda costar esa motocicleta, pero bueno,
Lo importante es que es una motocicleta eléctrica. Ya saben que a ustedes les gustan muchísimo las motocicletas eléctricas. Chéquense este lado derecho, cómo se ve ese rin trasero. Pues el detalle es ese de que no, bueno, no me gustan los rines así completamente sellados, pero bueno, esta motocicleta, pues no sé, se ve entre clásica, entre futurista, extraña, no sé qué tal se les hace a ustedes. ¿Les gusta ese diseño de BMW? Bueno, vamos acá a las siguientes. Acá tenemos las, obviamente, BMW, las de viajeras, las de pues todo terreno, viajeras, las motonetas también para viaje, las motocicletas pequeñas que son para pues normalmente el trabajo, ¿no? Y ustedes se han de preguntar por qué me ven ahora con otra ropa. Bueno, es que es otro día que pues llegamos aquí. Hoy es sábado 18 de mayo. Ayer, no, la otra vez que grabamos, que fue ayer, fue 17. 17 de mayo grabamos y 18 de mayo. Vinimos dos días aquí a la Expo Guadalajara para ver todas las motocicletas que se encuentran aquí en la Expo. Hay bastantes motocicletas, muchísimas que tal vez no les podamos mostrar todas, pero pues hicimos lo que podíamos. Aquí traemos la Insta 360. Vamos a hacer algunas tomas 360 para que las disfruten, para que el video quede un poco más dinámico. Recuerden que pues hoy estuvimos también haciendo un en vivo en Honeywell. Hoy regalamos un scooter. Les menciono aquí en este video, todos los que quieran ganarse algún scooter, alguna motocicleta eléctrica, próximamente vamos a estar regalando más modelitos. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal, no olviden comentar hashtag JaviVlogs para que estén participando próximamente en los nuevos sorteos gracias a Honeywell. Pues espero haberles mostrado lo suficiente, espero haberlos apoyado pues en esto de las motocicletas eléctricas, de las motocicletas a gasolina. Hay muchísimas, muchísimas marcas participando aquí en la Expo Guadalajara. Si tú quieres algún día venir a conocer todas las motocicletas a la Expo Guadalajara, recuerda que cada año, 16 de mayo al 19 de mayo, las vas a encontrar aquí en la Expo Guadalajara. Así que pues agenda ahí en tu calendario, 16 de mayo al 19 de mayo para el próximo año, y no te pierdas la Expo Guadalajara. Nos vemos pronto en un próximo video de motocicletas, bicicletas, patines. Ya saben, como siempre, puro eléctrico. Este canal es puro eléctrico, pero hoy fue un día especial que les quise mostrar de todo: motocicletas combustión interna y motocicletas, unas cuantas que vinieron y participaron aquí en la Expo. Lamentablemente Honeywell no vino, pero esperemos que para la próxima esté Honeywell aquí en la Expo Guadalajara y podamos hacer algunas pruebas con ustedes aquí, algunas dinámicas, y les podamos dar alguno que otro regalito por ahí. Hasta la próxima.